Y entonces Chao Hao llegó al corazón de la Tierra, al valle sagrado en el centro de su imperio. Purgado de todas sus cargas, el emperador emanaba iluminación. Dentro del valle, su pueblo corría en busca de refugio. Sabían que había llegado el fin del mundo y pidieron a gritos a su emperador que lo salvara. Habitantes de Pandaria, declaró Chao Hao, tranquilos, concéntrense y juntos superaremos esto. Pero su pueblo no entendió. Cuando Chao Hao miró sus rostros, vio las mismas cargas que él había superado. Reconoció la duda y la desesperación. Vio a su gente paralizada por el miedo o temblando de odio. Y supo que había poco tiempo para que aprendieran lo que él ya había aprendido. Mi pueblo necesita tiempo, comprendió el emperador. Y en ese momento, el emperador recordó la lección del dragón de Jade. Busca el corazón de Pandaria, porque la respuesta se halla en su interior. Al reflexionar en su viaje, divisó la tierra y vio una flor en el viento. Sin importar qué cargas he enfrentado, pensó, la tierra me mostró el camino. Pero las verdaderas respuestas siempre surgieron del interior. Y entonces todo se aclaró. Mi propósito era tener una vida larga y un reinado próspero. Pero yo soy más que un simple emperador. Sé lo que tengo que hacer, ya que soy el corazón de Pandaria. Habitantes de Pandaria, proclamó Chao Hao. Ustedes no están listos para enfrentar la tormenta que se avecina. Y no puedo detenerla, pero lograrán superarla. Esta y muchas más, ya que yo les daré el tiempo para aprender las lecciones que he aprendido. Y entonces, el último emperador de Pandaria sacrificó todo su ser y su legado. Y dedicó su último aliento para unirse a la Tierra. Una densa niebla lo abrazó y protegió a su imperio. Y mientras que el resto del mundo sufría bajo la furia del cataclismo, Pandaria se liberó a sí misma. Oculta en el aliento del emperador, se alejó a la deriva por el mar, como si fuera una flor en el viento. Los árboles del valle nunca han dejado de florecer. Y con el tiempo, los Pandaren aprendimos a vivir como nuestro emperador. Sus lecciones perduraron en los templos de la tierra. Desde los nevados picos de la cima Kung Lai, él nos cuida. Y dicen que, si escuchamos con atención, todavía nos habla a través de la niebla.
Este es el regalo que el emperador dejó para nosotros. Y esto es Pandaria.